Hola a todos y todas, hoy os tengo una review. Es de Los hijos de Adan, la segunda parte de la saga de los longevos de Eva García Sáenz de Urturi. Tiene 365 páginas y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, el inesperado retorno de Gunnar, el hijo que Yago creyó muerto, la batalla de Kinsale en la Irlanda de 1602 alterará la tranquila vida que Yago del Castigo y Adriana Alameda habían conseguido construir en Santander. Pero no será la única persona de su pasado a la que Yago tendrá que enfrentarse. 800 después de Cristo, Dinamarca. Gunnar recuenta a Adriana sus primeros años de vida y cómo se convirtió en berseker, un peligroso y legendario grupo de mercenarios vikingos. 1620 después de Cristo, Nueva Inglaterra. Urco se embarca en el Mayflower hacia las costas de Massachusetts para construir la colonia de Plymouth. Allí conocerá a Manon Adams, una mujer fuerte que dejará huella pese al paso del tiempo. De Pompeya a la Edad Media, de los clanes escoceses a los padres peregrinos, la vieja familia recorrerá de nuevo los milenios para descubrir que sus miembros han sido perseguidos desde antes de su nacimiento. Bueno, yo me había leído el primero hace tiempo, me encantó y con este segundo quizás lo he disfrutado más. Nos cuenta muchas cosas de la historia universal, con lo cual a la vez que disfrutamos vamos aprendiendo y además vemos como los personajes en sí se va complicando la historia, ya que parece Gunnar, como nos dice, un personaje con el que no contaban, que pondrá a Diana en peligro para salvar a otra persona, no voy a decir quién. Pero es un libro muy entretenido que si os gusta la historia os va a encantar y si os gusta la acción y el suspense también os va a encantar de verdad. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias.